Si eres una persona que suele hacer deporte, ya sea en un gimnasio, corriendo por las calles o disfrutando algún deporte al aire libre, ya debes saber que hay ciertos tipos de alimentos que debes incluir en tu alimentación diaria para poder obtener los nutrientes que necesitas para practicar ejercicio y no tener un déficit en tu dieta que pueda provocar un problema de salud a medio o largo plazo. Pero además de seguir una dieta equilibrada que contenga todos los tipos de nutrientes esenciales, también se puede recurrir a algunos productos que nos den una ayuda extra a la hora de hacer ejercicio. Seguramente ya hayas oído de algunos ejemplos, como la banana. Pero sí que es verdad que algunas personas no toleran comer algo sólido justo antes de practicar algún deporte. Entonces, ¿por qué no probar con algo líquido pero natural como el café? ¿Será efectivo? ¿Es malo tomar café antes de hacer ejercicio? Te lo explico. En los últimos años ha surgido una gran controversia relacionada con el café, ya que hay expertos que consideran que es necesario eliminarlo de la dieta, mientras que otros profesionales aconsejan su consumo moderado. El café es un producto de origen vegetal que, aparte de contener cafeína, también tiene en su composición un gran número de nutrientes esenciales, como antioxidantes, vitaminas y minerales indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo. La cafeína es uno de los principios activos del café que más se ha estudiado. Ha sido etiquetada de perjudicial en muchos casos, ya que entre sus efectos cuenta con el aumento de la presión arterial y la reducción de la fatiga y el sueño. Algunos profesionales remarcan que puede elevar el riesgo de sufrir problemas cardiovasculares o de padecer alteraciones en el ciclo del sueño. Es cierto que si no se toma de manera moderada, como cualquier otro alimento, puede ser perjudicial. Pero es verdad que existen efectos beneficiosos al tomar café para la práctica del ejercicio. De entrada ya te doy la respuesta. Sí, el café es muy bueno antes de hacer ejercicio. Ok, César, ¿y cuáles son los beneficios de tomar café antes de hacer ejercicio? Bien, varios estudios que se han realizado en los últimos años lo demuestran. Tomar café antes de la práctica deportiva es beneficioso, mucho más que esos preparados artificiales denominados preentrenos, que en realidad no sabemos qué contienen en su totalidad y qué efectos pueden tener a nuestra salud a largo y mediano plazo. Un estudio demostró que aquellas personas que ingieren café antes de hacer ejercicio queman hasta un 15% más de calorías las 2 o 3 horas posteriores a terminar la actividad física. Pero no solo eso, el café hace mucho más que aumentar nuestro metabolismo. Mejora nuestro rendimiento. Sentirás que tienes más fuerza y más resistencia. ¿Por qué? Porque la cafeína provoca que el glucógeno no se agote tan rápidamente y que los músculos utilicen más grasa como energía. De esta forma, el cansancio llegará más tarde porque el glucógeno durará más. Aumenta la microcirculación. Seguro que has escuchado muchas veces que el café aumenta la presión arterial. Si se consume de manera excesiva, es cierto que puede ser un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Pero si tomas un poco antes de hacer ejercicio, tu flujo sanguíneo aumentará, de manera que llegará más sangre a tus músculos, lo que significa que estarás más oxigenado. Sentirás menos dolores. Varios estudios en atletas profesionales han demostrado que el consumo del café previo al ejercicio reduce los dolores musculares que aparecen después de las sesiones deportivas, además de ayudar a la recuperación de los músculos. Conservación del músculo. La cafeína también ayuda a que nuestros músculos no pierdan fuerza, porque precisamente actúa en la zona del lóbulo frontal que se encarga de la actividad muscular. ¿Cómo tomar el café antes de hacer ejercicio para conseguir sus beneficios? Si finalmente has decidido probar a tomar café antes de realizar tu práctica deportiva, tienes que saber que también es importante cómo lo tomas. ¿Se puede café con leche antes de entrenar? No te lo recomiendo. Si te encantan los cafés largos con una gran cantidad de leche o incluso algún tipo de sirop, te recomiendo que los dejes para otro momento. Para conseguir los máximos beneficios del café durante la actividad física, deberás de tomarlo solo, sin leche y además con endulzante o sin azúcar. De esta manera te beneficiarás de las propiedades de la cafeína. ¿Cuánto tiempo antes de entrenar hay que tomar el café? Recuerda, es muy importante que tomes el café antes de realizar ejercicio. Te recomiendo que sea entre 20 y 30 minutos antes de comenzar tu actividad, para que tu organismo tenga tiempo de asimilarlo. Al acabar la actividad física, no necesitas una taza de café. Tu cuerpo necesita una buena comida de recuperación. De hecho, es mejor que evites el café después de entrenar. Tomar café antes de hacer ejercicio puede tener beneficios para el rendimiento físico y mental, pero también presenta algunos riesgos potenciales. Si eres una persona que tolera bien la cafeína y no experimenta problemas gastrointestinales, puede ser una opción para mejorar tu rendimiento durante el entrenamiento. Sin embargo, es importante consumirlo con moderación y no depender del café para impulsar tus entrenamientos. Si tienes alguna preocupación médica o tomas medicamentos, es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de incorporar el café en tu rutina de ejercicio. En última instancia, la decisión de tomar café antes de hacer ejercicio dependerá de tus preferencias personales y cómo tu cuerpo responde a la cafeína. Gracias por llegar hasta aquí, no olvides suscribirte.